Justo aquí dejamos la primera parte. He decidido dividir este video en dos para que no se haga tan largo. La primera la puedes encontrar en la descripción, o en las tarjetas, o en el comentario fijado de este video. Pero te recomiendo muchísimo que lo veas si no lo has visto, la primera parte, ya que así podrás entender bien qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando. Si la ves aquí, vas a quedar inconcluso. ¿Cómo hizo para llegar hasta aquí? ¿Cómo consiguió tanto dinero? ¿Cómo hizo tantos fichajes? ¿Cómo consiguió todo lo que ha conseguido? Bueno, tienes que ver la primera para que veas el inicio grande del Salford City. Vamos a rematar este episodio con este gran equipo inglés. Bueno, gran lo hicimos nosotros. Grande lo hicimos nosotros, más bien. Te dejo, comencemos. Chicos, ha iniciado esta sexta, creo que la sexta temporada, o la quinta, o la séptima. Ustedes dirán, la que sea, escójanla ustedes. La cuestión es que ha iniciado y hemos seguido, hemos cometido locuras, muchas locuras. Y una de ellas es vender a nuestro delantero estrella, el señor Greenwood, y traernos a Joao Félix. Pero tienen que ver la pantalla para darse en cuenta que no estoy haciendo trampa, muchachos. Imagínense que me fui a comprarlo y pues estaba dispuesto a dar 130, 140 millones por él. Porque por Greenwood nos dieron 153 millones el Atlético de Madrid. Y nos fuimos a negociar con el Cholo, pues a ver qué podíamos hacer con el señor. Bueno, tiene 22 añitos más, 24. Pero resulta que me salió un pantallazo diciéndome: ¿prefieres pagar 66 millones de cláusula y ahorrarte las negociaciones? Entonces imagínense ustedes qué hace. ¿Qué se hace? El único problema era que venía fracturado, tiene 10 días de incapacidad, pero pues bueno, ya lo recuperaremos, traemos a Joao Félix. ¿Por qué? Bueno, Greenwood nos está dando un rendimiento muy interesante, pero Joao Félix, digamos que es para ponerlo en la miniatura. Y el otro tema importante es que Greenwood, bueno, ofrecieron muchísimo, 153 millones, y ya saben, chicos, que el dinero hay que recibirlo cuando viene, no hay que darle la espalda. Y pues, bueno, este señor, que ya saben, está en su máximo esplendor, 93, tal vez crezca una rayita más en esta temporada, porque tendríamos que jugar dos temporadas más para poder disputar la Champions y ganarla, pues bueno, hasta tres, no sé. Muy bien, continuemos, vamos al final de la temporada, no me voy a enrollar mucho con esto, no voy a mostrar resultados de Europa League porque me interesa es la Champions. Así que nos vemos al final. Finalizó la temporada, chicos, y no nos pudo ir mejor. Segundo lugar, y yo sigo con mis tonterías. Yo lo sé, chicos, pero ¿qué hago? El dinero me sigue, yo simplemente lo acepto. Hemos vendido, bueno, en el mercado de invierno a este señor Callum Hudson-Odoi y me he traído dos fichajes totalmente gratis, chicos, qué bien. Muy bien, dieron 197 millones, casi 200 dio el Atlético de Madrid. Nosotros pues ya simplemente le dije que sí, que caracha, yo sé que es un jugador con 92 de potencial y bueno, pues ya estaba en su máximo esplendor y más bien me traje totalmente gratis, solo por el dinero lo hice, la verdad. Me traje este señor totalmente gratis, chicos. Se unirá al Salford City cuando inicie el periodo de transferencias. Perfecto, totalmente gratis, 100 millones, vale, ya podríamos ganar con él dinero si quisiéramos. Y también me traje a Rodrigo, me los traje a los dos porque ambos los busqué, ambos estaban ahí gratis. Me los trae, chicos, no vale nada. Entonces pues nada que hacer, tenemos jugadorazos, muchachos, finalicemos la temporada. Como pueden ver, segundo lugar Salford City, vamos a disputar Champions. Ya ni sé en qué temporada vamos, creo que es la 8, la número 8, es para la número 8 o la 9 o la 7, ya les dije, escójanla ustedes, no me interesa ya mucho saber en qué temporada, en qué momento andamos, solo me interesa saber que estamos triunfando y nos está yendo bastante bien. Veamos otras competiciones. Esta no la ganamos nosotros, la FA Cup, Carabao Cup para el City, el torneo de invitación para el Atlético Madrid, el City se queda con la Supercopa de Europa, el Atlético de Madrid y el City, como siempre, disputando la final de la Champions, se la llevó el Atlético y nosotros nos llevamos la Europa League, muchachos, un triunfo, por fin un título. Bueno, nos llevamos dos títulos, dos o tres títulos, un par de ligas creo que llevamos y este título, bastante bien, chicos. Vamos a rematar la temporada. ¡Ay, jue madre! Olvidé, chicos, mirar los goleadores, pero bueno, no importa. Llegan dos goleadores grandes. Vamos a tratar de traer esa Champions como sea. Creo que lo vamos a lograr en realidad porque los jugadores están en su máximo esplendor y ya sí, en este punto es muy difícil perder partidos. Ya casi todo lo simulamos y lo ganamos sin ningún esfuerzo. Así que rematemos esta vuelta, chicos. Por fin, muchachos, estamos en la gloriosa Champions League y por premio nos han dejado un grupo bastante cómodo.
digámoslo así, a excepción del Dortmund, el Anderlecht y el Shakhtar, creo que no son un problema. Grupo G, esperemos a ver qué pasa, ya tenemos a todos nuestros muchachos, que justo ahora en acción, muchachos, visitamos al Shakhtar y le metemos 2-0. Segundo partido, ahora recibimos en nuestra propia casa al Borussia Dortmund. 4-0, equipo más duro, lo estamos volviendo a... Vamos ahora contra el Anderlecht, lo visitamos en su propia casa y le empatamos. Continúa esta vuelta, muchachos, solo triunfos para el Salford City. Vuelve el Shakhtar y nos gana. No lo puedo creer. Final de la fase de grupos, visitamos al Dortmund. Veamos a ver... 5-0. ¿Qué tal estos octavos de final, muchachos? ¿Qué tal estos octavos? Anderlecht recibiría el Lille, el PSG al Salford City, el Olympique al Bayern, el Piamonte Calcio o la Juve al City, el Real Madrid empatando en este momento con el Arsenal, el Inter perdiendo contra el Barcelona, el Bayern contra el Valencia van empatando y el Atlético de Madrid va empatando también con la Lazio. Vamos nosotros a lo que nos concierne, al fútbol. Y perfecto, aquí estamos, veamos cómo nos va de visita, 3-1 al PSG. Muy bien, vamos de vuelta y 3-0. Vamos a los cuartos, bastante interesantes, el City perdiendo contra el Barça, el Arsenal empatando con el Bayern 0-4, el Leeds recibe el Atlético y nosotros al Bayern Múnich. Partidazo, no se lo pierda. ¿Por qué? Porque esto promete ser brutal, promete ser escandaloso. 4-0, qué bien. De vuelta, pero ahora vamos al Allianz Arena, veamos qué sucede. 1-1, pero no importa porque avanzamos. Semifinales de escándalo, chicos. Como pueden ver, el Atlético recibe al Bayern y el Barcelona nos recibe a nosotros. Barcelona, chicos. Se nos ha lesionado uno de nuestros grandes jugadores, el señor Ángel Gómez, que ya tiene 97 de media. Partido de vuelta, chicos, peligroso porque vamos 1-1, llevamos gol de visitante y 3-1. Un poco preocupado porque tenemos jugadores muy importantes lesionados. Vamos a ir a las estadísticas porque somos finalistas. Vamos a estadísticas y miramos jugadores lesionados con unos potenciales que en serio no me lo creo. Aquí estamos, muchachos, mirando jugadores que todavía no sé en qué temporada estoy. Creo que son 8. Digamos que 8. Si son 9, me lo dejan en los comentarios. Si son 7 también. En fin, es que llevo, chicos, en serio. Por eso es que quiero que este video lo apoyen muchísimo. Porque ya llevo más de casi dos semanas haciendo este video a día raticos. Obviamente no es que lo haga todo el tiempo, sino que en los momentos que tengo libres es que le voy invirtiendo tiempo al video. Por eso era que este FIFA no había hecho reconstruyendo de cuartas temporadas, porque hombre, o sea, de cuartas temporadas, no, perdón, de cuartas divisiones. Es Dios, ya estoy tan cansado que ni siquiera vocalizo, ni hablo, ni sé qué digo. Muy bien. Chicos, méritos importantes. Este señor con 40 años y todavía anda por aquí. No jugó, pero igual está aquí. Está en 48 de media. Este señor 38 años también, perdiendo media. Este chico desde Irlanda, el señor Gavin Basuno, 95 de potencial. Realmente su potencial máximo llegó hace como 2-3 temporadas atrás. Crece mucho, muy, muy rápido. Pero bueno, en fin, ahí vamos. Por aquí que tenemos Panso. Jugadores, chicos, este jugador sí, se suponía que tenía como 84 de potencial y mírenlo ya dónde va, 95 en serio, y creo que con la edad que tiene todavía crece más. Badiashil sí se quedó bastante porque estuvo bastante lesionado, y bueno, Badiashil obviamente no está con nosotros desde el inicio, en cambio Panso sí. Collins 89, superando sus propios límites, García también. Este, however, impresionante el crecimiento en las dos últimas temporadas de este señor. Sencillamente brutal, aunque se dice que tenía 86 de potencial, 84 no creo que era, y miren ya dónde va. Fernández, brutal también. Thomas, uno de los jugadores que está con nosotros desde que iniciamos, pertenece al equipo y miren, lo tiene 85 de potencial de valoración global. A ver, y además de eso, nos regaló 16 goles esta temporada. Por aquí también tenemos este Camavinga, en su máximo esplendor. 60 partidos jugados, 16 goles, brutal. Shelton está también desde el principio, pero eso sí no crece en nada, están súper estancados. Este era nuestra estrella, chicos. Ya saben, los que conocen a Ángel Goles, bueno, ay, chicos, ustedes lo conocen, ustedes saben de quién hablo, y miren, nos decían que tenía 87 de potencial y en realidad le podemos sacar 97. Pudimos hacer un Forjando Estrellas con este señor, ¿no?
interesantísimo y es poco conocido en muchos lugares, ¿no? Hay muchos de ustedes que no saben quién es, pero se los presento. Ángel Goles, 20 tantos a pesar de la lesión. 31 tantos para Ansu Fati en 34 partidos, una media casi del 1%, perfecto. Tal vez 0,999% o algo así, más o menos. Bueno, casi que un gol por partido, digámoslo más bien así. 31 partidos para Vinicius, 17 goles. Y Rodrigo, que no, la verdad, lo traje porque eran baratos. Bueno, fueron gratis. Y porque, bueno, obviamente son dos super jugadorazos. Quiere decir que con esto teníamos los tres jugadores más con más potencial del juego y los más jóvenes, ¿no? Joao Félix, pues también, pero ya Joao Félix, un poquito más de edad. ¿Qué goles? 31 goles, 61 partidos. Estuvo mejor Ansu Fati, que jugó menos partidos. Y este señor Rodney, hombre, 80, pero era de los que se suponía que tenía solo 70 o 69 de potencial. Y miren lo que le sacamos, 28 añitos, está perfecto. Veamos en lo financiero. Veamos aquí lo financiero, chicos. Este señor dice que creció un 15%, vale 15 millones. Joao Félix subió un 6%, 131 millones. 28% para este señor, Vinicius 8%, Ansu Fati 33%, no sé, pero en algún momento me ofrecieron hasta 250 millones por Ansu Fati, pero no lo quise vender, era dinero, pero no lo quise vender porque, hombre, Ansu Fati, no sé, creo que es el toque especial de este reconstruyendo. 17% cayó este señor, Ángel Gómez 24, wow, 195 millones, vale más, ay Dios, sí, es que tiene un poquito más de valoración. Es que recuerden que este señor está desde la segunda temporada, ¿no? A ver, ¿quién aquí otro costo? Aquí este muchacho, 21%, 73 millones, miren cómo cuesta este señor inglés. However, 77 millones, 33%. Eric García, 11%, 40 millones. ¿Qué? 47 millones. Collins, 87 millones. Collins, que era como de 84 de potencial. Y mira hasta dónde subió. Este señor, 23%, 47 millones. Este, a ver, 136 millones. ¡Panzo! ¡Qué brutalidad! Y Basun con 116 millones. Ya les digo cuánto valdría esta plantilla. 1.450 millones. Echa la cuenta, así nomás por encimita, chicos. Se las voy a dejar ahí. Van a ustedes mismos haciendo las cuentas rápidamente para que no se nos haga tan largo este video. Háganle, cuenten, hagan las sumas, denle pausa al video y hagan ustedes mismos las cuentas, chicos. Para mí me dio 1.450, pero en los jugadores caros, en estos. En este no conté lo que vale este señor, porque pues obviamente no vale la pena, lo de este señor tampoco. Solo en estos jugadores que tuvieron crecimiento, los jugadores costosos, los que tienen gran potencial, 1.450, mal hecha la cuenta, yo creo que tal vez unos 1.500 millones vale esta plantilla. Veamos el... Bueno, 1.830 millones, vale, la proyección era de 2.600. ¡Wow! Ya nos estaban exigiendo demasiado, miren eso. 2.600 millones, bueno, logramos, qué pena, los defraudamos con 800 millones, pero bueno, no pudimos hacer más. 1.830 millones aproximadamente es el valor del club, las ganancias de 550 millones, 557, y este club, recuerden que valía 2 millones. En 8 temporadas lo pusimos a valer tantos millones. Las camisetas, la de Fati, la de Félix y la de Gómez, las más vendidas. El presupuesto, bueno, en esta iniciamos con 221 y terminamos con 221. Las ventas, bueno, en fin, chicos, eso creo que ya aquí no lo podemos ver exactamente porque pues la venta de Hudson Odoi y todos estos valores. Bien, vamos al terreno de juego y a enviar unos saludos. Yo creo que antes revisemos un poquito la plantilla, aunque aquí no hay mucho que hacer. Me da un pesar enorme, muy, muy enorme, que no podamos tener a Ángel Goles, chicos. No lo podemos tener en el terreno de juego. Quiero que miren acá, miren los números de Ángel Goles, cómo estaban, y no puede jugar. Eso es supremamente triste, muy, muy, muy triste, porque ya saben que, bueno, however, ¿qué hace acá? Aquí va este señor García, que ya se recuperó, va a Diashield. A ver, ¿quién ponemos ahí? Pongamos a este señor aquí, perfecto. Wow. Dejemos en favor de Lloyd, dejemos a este señor Walker, por si las cosas se ponen difíciles, y aquí, perfecto, así. Chicos, mucho, muy, muy, mucho, mucho, mucho. Aquí puse a este señor, no es la posición de él, pero es que no encuentra a quién más dejar ahí. Vinicius no tiene más posiciones, bueno, de hecho ninguno de estos. Pues vamos a dejarlo de esa manera. Muy triste, chicos, porque no podemos tener a Ángel Goles en este par. Muy bien, sin más, vamos ahora sí. Vamos, todo en orden, 5 minuticos, perfecto. Nos vemos allá para los saludos. Let's play. Bueno, ya escucharon. Yo no creo que se conozcan mucho, pero bueno. Lo que sí sé es que tenemos un equipo muy, muy potente para este
bueno, esta gran final, chicos. Vamos con los saludos. Ya saben que si quieres estar en la salud, en la sección Salúdame en tu próximo video, lo mejor que debes hacer, o lo que debes hacer, es dejar un poderoso like, comentar en este video y en todos los videos que puedas, hacer comentarios, críticas constructivas o comentarios positivos, y dar ideas como la que me está dando ahorita Julián Comas. Julián dice: Andrés, te reto a que reconstruyas un equipo, pero de veteranos. Muy buena la idea y lo voy a tener muy en cuenta. Julián, el canal de los juegos dice: haz un modo carrera con el Salford City, pero full. Eso ya lo veremos más adelante. Tomás Benjamín, te reto a reconstruir al Nottingham Forest. Lo hicimos en FIFA 19, nos fue bastante bien, pero créanme, lo voy a hacer también con este, porque ese equipo me gusta bastante. Me preguntan por el Morecam, Eduardo Top. Bueno, el Morecam retomaremos la serie más adelante, chicos. Hola, Rodrigo aquí. Se llama así, hola, Rodrigo aquí. Salúdame, por favor, saludos desde Argentina. Un saludo muy grande a toda la comunidad argentina y al señor Hola, Rodrigo. También felicidades a los futboleros argentinos, porque Messi sigue siendo el rey del mundo del fútbol, ¿no? Cristóbal 1309, haz un reconstruyendo con el Dundalk. No sé qué es el Dundalk, pero por favor, perdonen mi ignorancia, me lo dejan en los comentarios, gracias. Crazy Games HD1, Martín Zaliski, un saludo muy grande. CK, un saludo también muy grande, haz un reconstruyendo con el Salzburgo, muy pronto, haz un reconstruyendo donde fiches solo asiáticos, muy buena la idea por parte de Cod City Gang. Y Olga Enrique dice: Andrés, te reto a que reconstruyas un equipo de la segunda del fútbol español. Si este video llega a muchos likes y si tiene mucho apoyo, voy a seguiré haciendo, reconstruyendo con equipos de segunda, tercera y cuarta división únicamente, pues por ahora, ¿no? Pero me tienen que dar tiempo, chicos, porque hacer este video, un video de estos, me cuesta hasta 15 días hacerlo, chicos. Me cuesta mucho tiempo, porque yo no tengo que trabajar, mejor dicho, y no tengo todo el tiempo suficiente como para estar ahí haciendo videos, digámoslo así. Me toca hacer los ratos libres. Chicos, también me gustaría que me dejaran en los comentarios si tienen alguna idea para el segundo canal. El segundo canal, recuerden que estamos subiendo única y exclusivamente video pronósticos. Ya lo hemos iniciado, ya somos más de 200 suscriptores allá. Muchas gracias. Pero si tienen alguna idea referente al fútbol, si quieren ver algo allá, no sé, algo que ustedes digan, bueno, sube noticias de fútbol, sigue subiendo FIFA, pero que no sea modo carrera, obviamente, chicos, porque modo carrera no vamos a subir allá en ese canal. Esa es la cosa, ya no vamos con modo carrera, nada, el modo carrera va allá, FIFA, pero video pronósticos y cosas por el estilo. También muy atentos, porque muy posiblemente me están pidiendo mucho un reconstruyendo con un equipo, con el River Plate de Argentina, y bueno, me está sonando bastante, pero me gustaría como incluirlo en una liga europea, me gustaría meterlo en la Serie A Team, sería maravilloso, pero pues hombre, ya miraremos qué pasa con ese club, pero sí lo voy a hacer, solo que más adelante. Muy bien, concentrémonos para poder hacer un partido interesante. Esto se está llenando de lag, un poquitín de lag, muchachos, ya mi computadora está vieja, hace unos días compré, hace poco, actualicé el monitor, bueno, compré un monitor, de hecho, porque no tenía el monitor de la laptop. Bueno, me compré un buen monitor, monitor gamer, pero este monitor me causa un problema, y es que me exige una máquina muy potente, ya que el monitor es bueno, es un LG. ¡Ah! Y por poco nos hacen un golazo, o nos hacemos más bien un golazo. Entonces, me está causando un poquitín de problemas, porque mi máquina ya es un poco veterana. Es una máquina, es una notebook, una laptop. Y ya está, es de 2014, chicos. Ya está viejita, miren cómo quedó. ¡Qué bien! Pero tenemos portero, chicos. Tenemos portero y tenemos jugadorazos. Con este lag, el lag me da es a la hora de grabar. Y pues no sé, no entiendo porque había quedado medianamente bien configurado. Excelente, miren lo que hacen cuando tienen grandes jugadores, chicos. Aquí una buena filigrana, perfecto. Qué escapada de Rodrigo. Muy bien, qué golazo. Entre brasileños se entienden. Y Rodrigo y jugando en una posición que no le concierne. Dado a que, bueno, ya saben que tenemos al gran Ángel Gómez lesionado. Muy bien, chicos, primer gol. Primera emoción, partidazo. Lo está haciendo bastante bien el Bayer 04, la verdad. Pero pues, hombre, está complicado que esta delantera que tenemos, este tridente,
sea detenido, muchachos. Es muy difícil. Final del primer tiempo, chicos. Creí que iba a ser un poco más fácil esto, pero no es así. Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. ¡Ay! ¡Qué buen disparo, Rodrigo! Jugando de mediocentro ofensivo, Rodri. ¡Ay, miren, miren! Entre brasileños, les dije, chicos, les dije. Chicos, complicada la cosa y muy preocupado. Muy preocupado porque no hacemos más que... Busca seguir con la pelota, le llega la doble marca. Ahí va la pelota en el área. ¡Ay, Ansu! ¡Ay! Ansu Fati hizo un jugadón, chicos, me están pidiendo que lo saque, pero no lo voy a sacar. Vamos con los mejores. Wow, qué jugadón se hizo Ansu Fati. Este lag me tiene desesperado, chicos. Vamos a mirar a ver qué podemos hacer al respecto. No, pero lo raro es que ya había hecho algunos gameplays, ¿no? Algunos videos con esta misma configuración y no entiendo por qué ahora me causa tanto lag. ¿En serio? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Úpale! No, termina esta vuelta, chicos. Y adiós, muchachos. Nada que hacer, aquí ya mejoramos el frame rate. Y aquí ya deja ese maldito lag asqueroso. Voy a tratar de solucionar esto, pero pues no sé cómo. Muy bien, chicos. Ahí está Foy. Quise ficharlo también para... pudo estar celebrando aquí, pero bueno, al final no sé qué pasó, pero no lo fiché. Chicos, yo me despido. Espero les haya gustado el video. Espero lo comenten, dejen un poderoso like. Se suscriban si no lo están. Y atentos a lo que se viene, porque se vienen cosas brutales. ¡Brutales! Ya saben, apoyen este video con muchos likes y compártanlo si quieren más contenido como este, pero de divisiones inferiores. Tal vez el próximo pueda ser el Nottingham Forest, tal vez pueda ser, no sé, un equipo de la segunda del fútbol español, o muy probablemente un reconstruyendo con River Plate, pero lo vamos a meter, lo meteríamos en la Liga de Italia, en la Serie A. Sin más, me despido, poderoso like, chicos, los dejo con este triunfo, adiós. Esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada, y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas.